tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Cloux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en Italia, específicamente en Roma. Y a las afueras de esa gran muralla, que es específicamente un país dentro de otro país. Me refiero al país más pequeño del mundo. Les hablo del Vaticano, un país que está dentro de Roma. Su frontera es toda con Roma, toda con Italia, pero es un país aparte. Tiene su propio pasaporte e incluso su propia bandera, hasta su propio equipo de fútbol. Son 44 hectáreas y cerca de 830 habitantes. Pero las personas que viven aquí no son permanentes, son población flotante, digamos, que entran y también salen. Solamente son los que trabajan, pero los van renovando. Tienen la ciudadanía los que trabajan para el Vaticano, ya sean policías, cocineros, los sacerdotes. Todos los que trabajen acá tienen contrato y sumándolo a todos ellos hacemos unas 830 personas dentro del Vaticano. Para que se hagan una idea lo pequeño que es, con una hora caminando por dentro ya lo recorres por completo. Pero eso no quiere decir que logres ver el Vaticano por completo en una hora. Al contrario, son muchas obras de arte las que hay dentro y te demoras un día completo o incluso más. Pero nada, más que hablarles desde aquí de afuera de la muralla, intentemos entrar, no saltando la muralla, entrando por la puerta como corresponde. Pero vamos para el Vaticano, hijos de la Pachamama. Amigos, el Vaticano es literalmente una ciudad amurallada. Está todo sellado con una muralla, miren la que tengo a mis espaldas. Es una muralla gigante y como se pueden dar cuenta, por ejemplo, allí hay una cámara de seguridad y atrás hay un cerco. No sé si se la alcanzan a ver. Y bueno, así es por allá, todo. Es una muralla realmente que no se puede ni escalar. Por allá se ven más cámaras de seguridad. En la esquina de allá arriba hay otra, en las de allá también hay otras cámaras de seguridad. Y así, todo el contorno del Vaticano está rodeado por esta muralla gigante. Miren, para que se hagan una idea, son ladrillos realmente antiguos. Y esto es Roma, Italia. Cruzando esta muralla estamos dentro de otro país, dentro del Vaticano. Ahí vienen dos personas caminando, un niño con una señora. Es gigante la muralla. Es también imposible subirla, muy difícil subirla. Se resbalarían, obvio. Pensábamos que ya habíamos llegado, pero miren, veníamos desde allá arriba, desde más arriba venimos. Para que vean que es una muralla, es literalmente una ciudad amurallada y sigue para abajo, eterno. Aquí estamos por la otra parte del Vaticano. Si se dan cuenta, ahí está la muralla, bajó un poco de magnitud. Y allá están las puertas al Vaticano para entrar dentro de la ciudad del mismo Vaticano. Ahora estamos afuera del Vaticano, como se pueden dar cuenta allí. Ahí está la pared, la muralla gigante y aquí están las puertas, los arcos del triunfo de la entrada al Vaticano. Así que nada, vamos para allá y les voy a mostrar un poco cómo es entrar al Vaticano. Miren, todas las murallas rodean todo el Vaticano para allá, pero aquí se abren estas murallas y son con este tremendo arco como de triunfo. El ladrillo, miren, durísimo, puro cemento. Y bueno, aquí entramos. ¡Wow! ¡Qué gigantesco! Y es como entrar a otra ciudad, miren. Impresionante. La gente aquí llena su botella con agua totalmente limpia, se podría decir. Y vamos a hacer lo mismo nosotros. Acá tengo una botella, en adelante compramos una agüita y vamos a ir a llenarla ahí. Está bueno. Y listo. Tenemos agüita gratis, chiquillos. Se supone que está limpia. Bueno, ya tomé y estaba rica, así que yo creo que sí. Esperemos que esté buena. Desconozco, sí, amigos, si es que esa agua se vuelve a reutilizar, no sé, pasará, se irá para siempre. De que está todo el día ahí, he visto en varias partes de Roma, agüita así corriendo todo el rato, sin parar, aunque no haya nadie, siguen y siguen y no paran nunca. No sé la verdad cómo funcionará eso, ahí les mentiría, pero igual salió gratis la agüita. Lo que está atrás mío es la Plaza San Pedro. Y como dato interesante, aunque no lo crean, aquí el Vaticano tiene su propia escuela para exorcismo. O sea, para sacarle el demonio a la gente, literal. En el 2018 solamente, el Vaticano recibió unos 250 sacerdotes de todo el planeta que vinieron acá a aprender sobre el exorcismo. El padre Gabriel Amor murió el 2016, pero se calcula que hizo unos 70.000 exorcismos aquí adentro. O sea, si sacamos la cuenta, son como unos 3 exorcismos al día. Es que algo de verdad que no, yo pensé que eran las películas nomás, o alguna persona por ahí, pero 70.000 que hizo el caballero, bueno, impresionante. Miren, allá arriba tenemos la bandera del Vaticano, está un poco destrozada así,
Nuevamente vamos a tener que hacer una colecta para el Vaticano porque creo que les falta para comprarse las banderitas. Tremendos edificios que hay aquí, tremendas arquitecturas esas, tremendos pedestales que hay. Y bueno, para allá es como que si fuese una ciudad normal. Bueno, allá es un país, pero bastante pequeño. Amigos, hemos llegado, miren los edificios como son. Pareciese que viajamos en el tiempo, solamente que la gente está con la ropa actual. Y miren para allá, wow, esto sí que es realmente imponente, es gigantesco, la gente se ve como hormiguita a la entrada de esas tremendas puertas. De verdad que impresionante este lugar, gigantesco, qué impresionante, qué gigante. Y si se dan cuenta en los detalles, por ejemplo arriba, hay puras estatuas de diferentes personas y lo que tenemos allá es gigantesco. Si lo miramos desde arriba, este sector de la Plaza San Pedro se verá como que si fuese una llave. ¿Y por qué? Porque San Pedro siempre se identifica como la persona que tiene las llaves para entrar al cielo. Entonces, por eso esta plaza se llama San Pedro. Y si lo miramos desde el cielo, no puedo volar el dron. Sí, aquí no me dejan. Bueno, el dron no se deja. Se ve como que si fuese una llave, la apertura donde uno mete la llave. Esto sería la parte redonda del agujero de la llave y para allá la parte de abajo de la llave. Miren para allá cómo se ve, es realmente gigante y eterno si hay el camino. Miren, aquí no son carabineros, acá son carabineris. Miren, carabineri. En Chile normalmente son los carabineros, pero acá son los carabinieri. Y no sé por qué, pero hay otros que se llaman policía con Z, como el autito que tenemos allá, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Policía. Amigos, y ya estamos aquí en la Plaza San Pedro, gigantesca, hermosa, de verdad, algo de verdad que imponente, impotentísimo. Y se me había olvidado decir algo muy importante, acá en el Vaticano vive el Papa, era lo más importante, no lo había dicho, pero ahora lo digo, más vale tarde que nunca. Miren, estaba viendo esta foto para ver de dónde sale a saludar el Papa, y este lado de acá, por ejemplo, es lo que tenemos allá, y el lado de acá es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el Papa sale a saludar de ese edificio de allá, aproximadamente en el segundo o menos, tercera ventana, por ahí sale el Papa a mirar. Y bueno, están todos los fieles aquí, de seguidores de él, aquí. Yo la verdad que no soy fiel ni soy seguidor de la Iglesia Católica, la respeto y respeto todas las religiones en general. Yo sí creo en Dios, pero no tengo ninguna religión, pero la respeto totalmente a todas e incluso acá mismo también respeto a cada una de las personas que viene para acá y también quizás muchos de los que me estén viendo sea un sueño para ellos estar acá y bueno, por eso también les grabo esto para que conozcan lo que yo he conocido hasta el momento gracias a ustedes. Efectivamente, amigos, desde la segunda ventana es donde sale el Papa los días domingos y están aquí las personas, los fieles lo vienen a ver y lo pueden ver ahí desde la ventana. Me encuentro en la iglesia católica más grande del mundo, en 1506 fue construida y es la que tenemos allá. Es famosa por su cúpula que hizo Miguel Ángel, que es realmente gigante y también muy bonita e imponente. Y también quería decirles que, miren, hay una fila inmensa para entrar a la iglesia católica que está allá, del Vaticano. Miren, allá está la entrada a la iglesia gigante y la fila sigue para allá, sigue para allá, sigue para allá. Todas esas hormiguitas que se ven formadas ahí no son hormiguitas, son personas que quieren entrar a ver la iglesia del Vaticano. Y llega hasta acá, hasta aquí llega. Imagínense, esto es gigante de verdad. Yo sé que no se alcanzará a notar, pero es gigantesco todo esto. Por lo tanto, que dé la vuelta a todo esto es una fila eterna. Realmente he quedado sorprendido por el poderío que hay acá y lo hermoso. Realmente estar acá no es lo mismo que verlo. Y gracias por haber cumplido un sueño. Se lo agradezco a Klaus también que me pidió que lo acompañara. Saludos, gracias. Por fin hemos llegado a la puerta del Vaticano, amigos. Ahí está la puerta y está lleno de gente. Viene. Llega hasta allá abajo una fila gigante. Pues ahí está la entrada al Vaticano y ahí está la fila. Ustedes pensarán que esa es la fila. Pero miren,
La fila es gigante hacia abajo y se pierde por allá. Bueno amigos, ahora vamos por fin a entrar aquí con el amigo. Ah, pensé que iba a entrar al museo, pero no, nos estamos dando la vuelta. Falso. Adiós. Esa, miren, tremenda puerta, qué bonito. Como son la estructura allá arriba. Hermoso. De nuevo doblaron para el otro lado. De nuevo, no vamos a entrar ahí. Es por el otro lado la entrada, así que igual vamos a ir al museo. Me he equivocado. Miren, luego de entrar tenemos que subir una escalera mecánica eterna hacia arriba. Y miren hacia abajo. También es eterno. Hemos llegado a la parte de arriba y con papá de Klaus. Y miren, allá se ve parte de la Capilla Sixtina. La cúpula. Tremendos museos que hay acá adentro. Pero miren, me estaba fijando que al Vaticano le falta plata para comprar un enchufe. Si quieren, hacemos una colecta para el Vaticano. Miren amigos, acá adentro como es, son pinturas nomás. Está todo, es pared, pero con pintura. Y miren, es hasta el techo. Realmente, ¿te imaginas? Hacia arriba cómo está el techo, totalmente dibujado, e incluso hay imágenes como tres dimensiones. Esa figura que se ve en medio está como resaltado hacia afuera. Eso de ahí es una estatua. Estas personas que están lavando aquí también, o que están enviando un niño al río. Puede ser el niño Jesús, no sé. Miren, en la pared dibujado como, no sé, demonio. Chuec, no sé lo que es. Tremenda vista que teníamos de Roma hacia abajo. Acá estamos dentro del Vaticano. Ahí están las murallas que se veían desde afuera. Y para allá está Roma, miren qué hermoso. Aquí estar en el Vaticano realmente mágico, porque con una pared que me den yo creo que me hago millonario en este lugar, porque es todo mágico, miren hasta el techo, es realmente impresionante todo. Miren, acá tenemos una bañera y miren qué bonita que es. Bueno, tiene caquita de pájaro dentro, detalles, pero miren el grueso que es y es muy pero muy dura, no sé de qué estará hecha, pero muy bonita. Y acá un leoncito y miren, miramos para allá, todo mágico. Muy hermoso, muy bonito. Hay cosas que llaman la atención, sí, por la estatua, que de repente uno no logra explicarse. Los dibujos que hay, no sé cómo hay dibujos que son así como medio extraños para estar en el Vaticano. Pero debe haber alguna explicación, así que vamos a seguir recorriendo. Miren amigos, tremendas estatuas. E incluso si se dan cuenta, le pusieron una hojita ahí. En el taller también le pusieron una hojita. Son tantas las obras de arte que existen en este lugar que se dice que son cerca de 3.500 millones de euros los que existen aquí. El Papa durante años ha tenido tanta influencia que ha ido adquiriendo obras de arte. Acá tenemos el resultado. Un simple marco de puerta que está hecho de este material que no me acuerdo cómo se llama. Miramos para donde miremos. Es todo. Hay plata, mucha plata. Papi, ¿cómo se llama esto? Mármol. Ah, mármol. Así se llamaba, mármol. Miren, acá hay muchas personas y tenemos un gladiador, parece, con su armadura. Por acá un niñito que tiene pena. Otra persona con su armadura. Aquí un gladiador con su casco y su traje típico. Y miren, está todo en 3D. No crean que está dibujado ni nada. Ahí está el brazo, puedo pasar el dedo por el brazo. Y es todo mágico. Amigos, aquí es todo muy muy bonito, pero hay una parte que no se ve y es esta, miren. Tremenda cantidad de gente, no les digo para allá. Wow, acabamos de entrar a este otro pasillo, miren, con alfombras creo que son, o no sé, pero son gigantes. Miren, por allá, por acá. Miren el techo, qué impresionante. Y miren para allá. ¡Wow! ¡Wow! Miren, amigos, qué impresionante este pasillo. Este sí que la embarró. Y miren el techo cómo está. Es gigante para allá. Y no creen que es solo pintura, sino que también son figuras en 3D, como la de allá arriba. Miren, son figuras que sobresalen. La de allá arriba también, y así todo para allá. Impresionante. Este pasillo me recontra, me hiperimpresionó.
Miren, amigos, esta otra sala, tremenda pintura que hay por allá, por acá, por todas partes. Y ustedes pensarán que quizás es en el techo, en las paredes, pero no, también en el suelo. Miren, está lleno de mosaico. E incluso las letras, si las tocamos, son, resaltan, son 3D. Y esto es puro mosaico, todo. Impresionante. Miren, amigos, de acá, de la ventana hacia afuera, se ve un poco lo que es el Vaticano. Y miren qué gigante hacia arriba. Todo eso es puro ladrillo, pero hay una malla aquí que no deja ver bien. Pero es gigantesco. Fíjense solamente en las puertas y miren los detalles de las paredes. Miren, es todo 3D, el detalle del marco de la puerta. Miren, impresionante todo. Y bueno, así son todas las habitaciones aquí. Miren el techo. Es que es imposible mostrarles todo y que se fijen en detalle a detalle. Bueno, aquí estamos saliendo del museo y miren la escala, que hermosa. ¡Wow! ¡Qué gigante hacia abajo! Miren, impresionante. Y no está hecha de madera ni de shogun. Miren, figuras 3D nuevamente. Todo totalmente lujoso acá. Miren, amigos, el ratito que estuvimos aquí, todo eso es la fila. Se actualizó el cómputo y la fila es muchísimo más grande. Llega todo eso hasta allá. Finalmente lo hicimos, nos pusimos en la fila. Miren, nos queda muchísimo, pero bueno, igual vamos a entrar, así que eso. Finalmente hemos entrado, miren. ¡Wow! ¡Qué majestuoso es este lugar! Desde el techo, las paredes, la inmensidad de todo, realmente impresionante. Esta es la Basílica de San Pedro. Amigo, yo sé que aquí en el video no se va a notar la grandeza, pero miren, gigante todo. Las personas se ven como hormiguitas acá adentro. Es todo realmente gigante, miren. La altura es demasiada. Y miren para allá. Hay estatuas gigantes dentro que se ven chicas. Miren las personas, compárenlo con esa estatua que está ahí. Ahora la estatua, compárenlo con el techo, donde está arriba. Y aquí está la cúpula. La cúpula de San Pedro que se veía desde afuera. La famosa cúpula. Amigos, acabo de comprar dos botellitas para echarle agua bendita aquí, en plena lugar aquí del Vaticano, para los amigos de Patreon. Así que si son, les dejo aquí el Patreon, por si quieren concursar. El miércoles los sorteo. Dios tenga perdón y pecadores, ahora en la hora de la nuestra muerte. Ave María, piena de gracia, el Señor es. Amigos, lo acaban de llenar con agua bendita desde aquí mismo, desde dentro del Vaticano. Ah, y ahí está, por ejemplo, la bolsita y la prueba. Así que a mitad de semana se viene el sorteo de esto. La verdad es que jamás pensé que iba a estar en un lugar tan importante para el planeta entero. La verdad es que el poder que existe aquí, la Iglesia Católica, la influencia que tiene en el mundo completo. Quiero aclarar, sí, que yo no soy de la Iglesia Católica, la respeto todo. No tengo una religión en concreto, pero sí creo en Dios. Pero este lugar en particular, las decisiones que se han tomado en todo el planeta han sido muchísimas. El mundo es hoy también gracias a muchas de las decisiones que se han tomado en este lugar donde estoy parado ahora. La importancia que tiene, como les digo, el Vaticano en el mundo entero es enorme.
El dinero también que se ve cuando visitamos el museo es gigantesco. Son muchísimas las obras de arte y creo que si sacáramos un pedacito de esas obras de arte, además podríamos hacer muchísimos pozos en África para la gente que se está muriendo de sed. Pero bueno, vaya a saber uno por qué no se hace. Y también, obviamente, agradecido del Papa en cierta manera, ya que por lo menos en mi país evitó una guerra en 1978 con Argentina. Fue él el que dijo, no, no la hagan, por favor. Y gracias a Dios, en Argentina y en Chile se pusieron de acuerdo y no hicieron la guerra. Si no, quizás yo ni existiría. A lo mejor mi abuelito hubiese ido a la guerra y yo no estaría aquí. Lo único que les pido es que en los comentarios sea con el mayor de los respetos. Respetemos cada una de las religiones. Si son de la Iglesia Católica, respetemos las demás. Si no son de la Iglesia Católica, respetemos la Iglesia Católica. Si no les gusta el Papa, respetemos a los que les guste. Si les gusta el Papa, respetemos a los que no les guste. Pero respetemos siempre las opiniones y lo que piensen los demás. Siempre con respeto todo. No olviden suscribirse si es que no lo están. Por favor, me ayudan muchísimo. Estamos pronto a llegar a los 500.000. Gracias a los que están unidos, porque gracias a ellos estoy en este lugar. A los que me siguen en Patreon, les voy a dejar aquí mi Patreon y también los unidos. Gracias al papá de Claus que me acompañó el día de hoy. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo, si Dios quiere. Cuídense mucho, hijos de la Pachamama.